Hola, hola, buen mediodía para todos. Aquí estamos iniciando una nueva entrega de noticias en 30 minutos, jornada de martes, una jornada que se presenta con buen tiempo y con la temperatura subiendo para lo que resta de la semana y los próximos días, que vamos a tener buen tiempo en esta semana, acercándonos, todavía en verano, pero ya acercándonos al otoño. Presentamos los temas de hoy. Aniversario con obras, se cumple el próximo 8 de marzo el primer aniversario de la inauguración del complejo turístico en el Cirelif, en la costa del lago Piedras Moras. Hay más obras y más servicios para inaugurar pronto. Festejo de San José, hoy conocemos en detalle toda la programación litúrgica, hay peregrinación, hay misa, hay novena y también hay almuerzo familiar para el domingo 17 de marzo. Anuncios para el año después del discurso inaugural del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. El intendente municipal Rubén Dagún detalló las principales obras en las que se enfocará el municipio para este año. Alto acatamiento, más del 75% en el nivel primario, inicial y primario en la ciudad, tuvo hoy la medida de fuerza dispuesta por la UPC en rechazo a la propuesta salarial otorgada por el gobierno provincial. Comenzamos con la primera nota y tiene que ver con la celebración del patrono del campo, San José, que vuelve a tener, después de más de 4 años, la realización del almuerzo tradicional familiar allí en las instalaciones del Salto Norte que tiene San José frente a la capilla. Pero también hay una programación litúrgica, hay novena, va a haber una misa el próximo domingo 17 de marzo, todos los detalles los dan en la siguiente nota el padre Marcelo Baudino y también el referente de la organización del almuerzo de San José, Aldo Palombarini. Sí, gracias a Dios, vamos a tener la novena en honor a San José desde el 10 hasta el 19. Desde el 10 vamos a comenzar con la novena que se va a realizar aquí en la capilla con misa todos los días a las 20 horas. Y el día 17, domingo 17, que es el día central, haremos a las 11 horas la procesión con la imagen del santo y a las 12 del mediodía sería la Santa Misa y luego el gran almuerzo baile. Volviendo, padre, a lo que hablaba respecto a la novena, es todos los días de la semana, desde el domingo, todos los días de la semana, a las 20 horas, en este lugar, en la capilla de San José. Así es. ¿La peregrinación desde dónde? También desde acá vamos a salir y volver de nuevo por la calle esta hasta la ruta. Vamos y venimos. Bien, la peregrinación no viene desde la iglesia de San Pedro o del centro de la ciudad, sino que es más corto el trayecto. Sí, por lo menos hasta ahora lo han planificado de esa manera. Bien. Aldo, vamos a la parte del almuerzo y la otra. El otro segmento de la festividad de San José. Está programado almuerzo para el domingo 17. Correcto. Hace ya varios meses que padre Julio y Marcelo y la comisión de la parroquia de Consejo Económico nos han autorizado a que le demos marcha nuevamente a este evento que tanta gente han hecho con tanto esfuerzo después que quedó la vieja capilla bajo agua. Bueno, hasta ahora sí ha visto reflejado los esfuerzos y lo que han llevado. Gracias a esta gente nueva y al pueblo que nos está ayudando muchísimo, vamos a tratar de cerrar este saloncito. Ese es el fin de este almuerzo tradicional, ¿no? Bien. Aldo, valor de las tarjetas, ¿cuál va a ser el menú y dónde la gente ya puede reservar y adquirir? Bueno, hemos hecho unos pliegos, están en varios lugares distribuidos, están los números telefónicos para adquirir la tarjeta, 9.000 pesos los mayores, 4.500 los menores de 10 años hasta 3,
Y bueno, el menú iría 2 empanadas de entrada, una tabla de fiambre con rusa, vaquillona deshuesada con helado de postre, vaquillona deshuesada con frita, helado de postre y después el baile. El baile. La bebida es aparte, la bebida la van a poder comprar en el buffet. La bebida no está incluida en la tarjeta. Si bien es cierto que esto ya se cerró hace aproximadamente 60 días, hoy los números no nos daría para hacer este almuerzo. Pero bueno, el pueblo, la gente está colaborando, nos está ayudando muchísimo. Agradezco a ustedes también, porque todo eso ayuda a que podamos seguir adelante. Aldo, hablabas de la animación bailable. ¿Quién va a ser el grupo que va a estar a los postres en esta parte? Bueno, es el grupo que últimamente nos acompañaba, el grupo Santana, va a estar presente también. Tiene orquesta característica para todos los gustos, de verdad. Bien. Aldo, hablabas de como objetivo es cerrar el salón, si bien es cierto que ya tienen un cobertor, una lona, ¿se lo ha visto en algunas oportunidades o eso era precario y de utilización por las dudas que el clima lo demande? No. Ahora va a estar las lonas, como se hacía siempre, y bueno, y el proyecto ya está muy avanzado, inclusive si nos ayuda la arquitecta vamos a tener la maqueta aquí para el día de la fiesta para mostrar cómo queremos hacerlo, y más que nada es darle gracias a todas las comisiones anteriores. No quiero nombrarlo porque son muchísimos y me va a quedar gente afuera, pero tanta gente ha colaborado y queremos agradecer, por eso tenemos lo que tenemos, ¿no? Esto no es fácil llegar y menos en estos momentos. Recordando entonces, domingo 17, el almuerzo está programado ¿a qué hora? Y hoy por hoy, si querés mencionar el lugar donde se pueden adquirir las tarjetas y algún número en los que se puedan comunicar. Bueno, número telefónico está el mío, está el de mi hija, el de Daniel, no recuerdo los números en este momento, el de Daniel Arregui, en la parroquia misma se puede adquirir las tarjetas. Así que hay varios lugares de distribución, previo a estar, como dijo el padre recién, la procesión, misa, y entonces después se arrancaría con el almuerzo 3:30 horas. Vale aclarar, y a pedido de los organizadores, es que este evento, el almuerzo, no se suspende por mal tiempo, y allí veían ustedes en este banner, esta información que tiene el afiche, el flyer del almuerzo, que tiene servicio de catering con vajilla, y la bebida, por supuesto, hay que comprarla en el buffet del almuerzo, que se va a disponer ahí justamente en el Salón de San José. Vamos a otro tema. Al término del discurso inaugural del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante el pasado viernes, acto que sucedió en la explanada municipal, entrevistamos al intendente municipal Rubén Dagún sobre los puntos salientes de su discurso, el anuncio de algunas obras de infraestructura, mayores servicios, que es lo que busca, y una recategorización para el hospital municipal. Y por supuesto los grandes temas que vuelven a tomar relevancia para este 2024, como son las obras del Parque Industrial y también de cloacas. Me pone muy contento otro nuevo inicio, obviamente con la tranquilidad y la pausa de saber que estamos en un contexto de indefiniciones en la macroeconomía que nos competen claramente, pero el equilibrio fiscal para el accionar del municipio es una rutina diaria. Entonces, en base a lo que nos entre, va a salir. Si tenemos que diferir alguna obra, la vamos a diferir, pero nunca anular, nunca abandonar. Por el contrario, buscaremos las herramientas necesarias. Seré un gestor incansable en el objetivo, buscando que se concrete. No quise hablar de cloacas, no quise
Sí, se menciona el parque industrial porque tenemos todo, absolutamente todo aprobado y quedan algunos proyectos por definir, pero viene todo muy bien, eso va a ser un antes y un después. Pero la obra pública en la ciudad, que no fue poca en estos 4 años, se basó en la confianza del vecino y al cual le agradezco. Hay anuncios de esa obra pública, iluminación, cordón cuneta, como muy fuertemente para involucrar también al vecino, y será una obra que va a tener motor todos los meses en la ciudad. Se va a retroalimentar cuando el vecino, porque acá la ordenanza es muy clara, con la contribución por mejora del vecino, llega al municipio, automáticamente va a ese lugar y no se direcciona a otro presupuesto o a otra área. Entonces, como lo hemos hecho con el adoquinado, que se han concretado más de 70.000 metros, si no hubiera sido por la inyección y la confianza y la administración nuestra, por supuesto, ¿no? La confianza y la inyección que nos daba el vecino no se hubiera avanzado. Hoy creemos que es una necesidad imperiosa esto de cordón cuneta por el escurrimiento, por la última lluvia que tuvimos. Entonces, claro que vamos a trabajar y vamos a dar inicio, vamos a tener reuniones con los vecinos, cuadra por cuadra, como lo hemos hecho en el barrio donde hemos hecho mayor cantidad de adoquines. En otro pasaje del discurso resaltaste la posibilidad de subir de categoría en el hospital. Esto significaría, imagino, más servicios, más prestaciones y otros recursos que lleguen al municipio, teniendo en cuenta que va a ser un año muy difícil en lo de desarrollo humano y en la salud también. Va a haber mucha demanda. En desarrollo humano, que incluye salud y demás, obviamente que el presupuesto va a estar direccionado con el mayor porcentaje. La recategorización es una materia pendiente de la provincia, en donde, debido a la cantidad, calidad de prestaciones y el nivel de complejidad de las atenciones, debería ya estar. Hay una cuestión administrativa, una burocracia lenta. Nosotros lo presentamos en su momento al ministro Cardoso, después a la ministra Barbás, y hoy está Piketainer, y volvemos a tener que presentar las carpetas, los profesionales, argumentando lo que tenemos, no inventamos nada, cantidad y calidad de prestaciones. Y además la cantidad de especialistas, la guardia activa y los refuerzos de guardia, salas periféricas, la ciudad tiene un nivel de tensión de altísima complejidad, así que creo que vamos a estar y espero que nos den respuesta favorable cuanto antes, porque eso es una inyección económica mayor para la ciudad. Si tuvieras que mencionar los primeros proyectos que van a ser enviados al Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que ya a partir de ahora empieza a sesionar toda la semana. Bueno, en principio, seguir con el ordenamiento urbano, no descansar con la dirección de hábitat y vivienda. La construcción de vivienda es un hecho distintivo y relevante para la ciudad. Ver cómo lo terminamos a ese para ver si podemos empezar otro y buscar nuevas tierras para generar nuevos loteos. Entendemos de la situación al inicio de desconfianza, pero en abril van a estar las escrituras listas, los vecinos haciendo uso y haciendo del lote Valen. Del lote Valen. Entonces tenemos que buscar nuevos terrenos para generar de nuevos loteos y así nuevos adjudicatarios al bien más preciado por todos los argentinos, por todos los almafuertenses, que la tierra. Toda la incertidumbre que hoy genera el direccionamiento de los fondos nacionales, ¿qué se puede decir de las viviendas que comenzaron la construcción, que era de un aporte nacional, y que están sobre la calle Alem? En principio no llegan los fondos nacionales, o sea, hay que ser claro, tampoco vamos a generar expectativas mayores, es una pena. Estamos en una disyuntiva porque si nosotros intervenimos municipalmente, absolutamente se cae definitivamente. O sea, ellos van a tener un justificativo para no intervenir más ni dar más dinero para concluirlas. Entonces estamos en un proceso de ralentización, tranquilos, viendo cuando se define el ministro de Obras Públicas de Hábitat Nacional para sentarnos a renegociar los desembolsos, adecuando la partida presupuestaria. Antes de hacer la primera pausa, recordamos esta invitación a sumarse a la campaña de donación de sangre. Hace falta voluntarios. Esto va a ser el próximo jueves, 7 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, en las aulas del Secopal. Llegan hasta aquí profesionales de la Fundación Banco de Sangre de la Ciudad de Córdoba, a la que nuestra cooperativa está adherida y es quienes prestan hoy el servicio de sangre a todos los asociados de servicios sociales, a todos los adheridos a servicios sociales de la Cooperativa de Servicios Públicos. Si pueden hacer esta colaboración, quienes estén aptos para hacerlo, pueden comunicarse al 3571
618-301. Y si no, llegarse por oficinas de servicios sociales 9 de julio, esquina Mendoza, para registrar la inscripción y el compromiso de participar de esta campaña de donación de sangre el próximo jueves 7 a partir de las 8 de la mañana. Vamos, que faltan pocos donantes para llegar al número óptimo y el que demanda este tipo de campañas en nuestra ciudad. Ahora sí, la primera pausa. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a ver imágenes y conocer las nuevas obras que ya están emprendidas y que tienen un grado de avance importante en el complejo turístico Piedras Moras, pero ubicado en el predio Aldo Serrano, el de Cirelif, que cumple este próximo viernes su primer aniversario. Este verano en Almafuerte, Córdoba. Desconectá, volteá, remá, picoteá, fotografiá. En Almafuerte, el verano tiene todo lo que buscas. Agenda, pasa, disfruta. Este verano, Almafuerte A. Almafuerte, los mejores atardeceres de Córdoba. Bloque en 30 minutos de noticias. El próximo 8 de marzo se va a cumplir el primer año, el primer aniversario de la inauguración del complejo turístico de estas casas de alto nivel de alojamiento para afiliados a Luz y Fuerza. Esto está enclavado dentro del predio de Aldo Serrano, que tiene el Cirelif, allí en la costa del lago Piedras Moras, y que justamente tuvieron durante todo el verano una ocupación a pleno, al 100%. A un año de esa inauguración, el secretario general del Cirelif, Máximo Brizuela, hace un balance de justamente estos servicios que brinda el Cirelif a sus afiliados, pero además anuncia obras que están en marcha y que muy pronto van a tener inauguración y además apertura para el resto de la comunidad, no solamente para los afiliados. En principio contento porque el sueño se ha hecho realidad, algo que habíamos prometido, ya está, hace un año que está, justo en el año de los 80 aniversarios de nuestro gremio.
y todos los días estamos con nuestros asesores, con nuestros compañeros de trabajo que trabajan en el predio, sumando más servicios, tratando de mejorar. En el día de hoy están terminando una obra que para nosotros es muy importante, que es donde va a estar la confitería y comedor, que es un lugar muy bonito, con vista al lago, y que en los próximos días ya va a estar terminado. Así que permanentemente estamos con obra para dar beneficio a nuestros compañeros afiliados, pero también a quien, el privado que quiera venir a nuestro predio. La ocupación ha sido en forma permanente, el 100%, no tuvimos ni una cabaña que estuviera libre, eso nos alienta a seguir adelante. Y bueno, tratando de ir mejorando día a día este complejo que está tan bonito. Háblanos de esta obra que señalas está por finalizar, porque tiene una particularidad, no solamente va a ser para afiliados, sino que estará abierto también al público de la región. ¿Cómo se va a manejar eso? Ya está, ya la ocupación hemos tenido, algunos que han venido de forma privada, de otras provincias que han preguntado, teníamos disponibilidad y se alojaron. Ahora el próximo paso es el tema de la confitería y comedor, que también lo vamos a dejar abierto para la época de baja temporada, para el vecino de Almafuerte que quiera venir a pasar un lindo momento, venir a cenar, a almorzar, va a estar listo, únicamente va a ser con reserva porque es un lugar que es cerrado, el guardia preguntará el apellido, si está anotado está la reserva, viene y disfruta de estas instalaciones que han quedado muy bonitas. Recordanos cuántas plazas o cuántas casas son las que ya están habilitadas y que se han ido ocupando desde esta temporada. Son 10 viviendas de 130 metros cada una, con la ocupación de 6 personas por cabaña, y aparte las 4 habitaciones con privadas, que también viene cuando viene el matrimonio solo, vienen a las habitaciones privadas. Está proyectada 10 cabañas más, pero bueno, la situación del país ha hecho frenar algunas obras. Pero lo que no pudimos, decidimos no parar es el tema de terminar la confitería, que en esta semana ya está terminada, y lo único que quedaría por hacer, que tenemos ahora por pedido de nuestros afiliados, es un espacio en común, que sería un quincho, que ya el arquitecto lo ha estado viendo en el lugar, que tenga también con vista al lago. Es un quincho donde los compañeros pueden juntarse y comer el asado todos juntos, porque ellos están acostumbrados a eso. Se juntan todas las cabañas y hacen un almuerzo, una cena juntos, así que ese espacio común también está en mira de hacerlo. ¿Está ya disponible ese espacio que también tenían, no solamente para venir a quedarse algunos días, sino que puede el afiliado venir a pasar el día en espacios comunes donde hay asadores y quinchitos más chicos? ¿Eso está disponible? Va a estar disponible a partir de ahora. Ya está todo listo, no queríamos hacerlo porque para que vengan y estén cómodos. Van a estar disponibles los quinchos, son 10 quinchos, también con reserva. No solamente que van a usar el quincho, que van a pasar el día, sino que también pueden utilizar las piletas. Pasamos al otro ámbito que no es menos importante, que ha tenido siempre este complejo, el complejo Aldo Serrano, que es la capacitación, los distintos cursos. ¿Eso cómo está proyectado para este año 2024? Continuamos con la capacitación, con las 3 tecnicaturas que tiene el gremio, con el secundario que también tiene el gremio, pero también estamos capacitando con BT1 y BT2, que estamos capacitando a 204 cooperativas de toda la provincia de Córdoba, donde vienen todos los compañeros y se capacitan acá para que tengan la habilitación correspondiente para su puesto de trabajo. Este año también hemos firmado con la Empresa Provincial de Energía, EPEC, para que también los compañeros de EPEC se puedan capacitar acá. Y después los cursos normales que estamos dando a la sociedad, con lo que es soldadura, lo que es la parte de refrigeración, computación, administración. Todos esos niveles los vamos a tratar de dar también este año. Finalmente, en la actividad gremial y con la coyuntura del país, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Imagino sucesión de reuniones permanentes para ver cómo se acomodan fundamentalmente la pauta salarial de los... Año complicado, situación muy compleja del país. Como argentino, obviamente que uno quiere que esto camine, que mejore, que estemos bien. Nuestra función gremial es proteger la fuente laboral, proteger también el salario de nuestros compañeros. No puede ser cláusula de ajuste siempre el salario de los trabajadores. En ese sentido, únicamente nosotros nos metemos y nos ocupamos. En las decisiones políticas del gobierno nacional o provincial, que sea para mejorar la situación de nuestro país, nosotros vamos a acompañar. Lo que no vamos a acompañar es algo que venga en contra de los trabajadores.
El tema de actualidad que domina hoy en la provincia de Córdoba, por supuesto, es la medida de fuerza, el paro docente que tuvo un alto acatamiento en toda la provincia, escuelas públicas y también privadas. La Asamblea resolvió el miércoles pasado de la UPC, por mayoría, rechazar la propuesta salarial realizada por el Poder Ejecutivo Provincial para el trimestre enero, febrero y marzo, por considerarla insuficiente. Además, los delegados departamentales definieron el miércoles pasar un cuarto intermedio en la Asamblea Provincial para el jueves 7 de marzo, atendiendo a la posibilidad de una nueva propuesta del Ejecutivo Provincial o, de lo contrario, establecer nuevas acciones. Como parte de las reivindicaciones incluidas en la convocatoria, el paro de este martes, la UPC exige que se cumpla la paritaria 2023 acordada con la provincia y reclama que se complete la titularización de trabajadores y trabajadoras del PIT, PROA, coordinaciones de curso y nivel superior, y repudia la decisión del Gobierno Nacional de frenar la apertura de la Universidad Nacional de Río Tercero. En Almafuerte fue distinto el acatamiento. Hubo escuelas como la escuela Justo Abel Cartas, que por lo menos en el turno mañana el acatamiento fue del 100% de adhesión de los docentes a la medida de fuerza. En el caso de la Escuela Remedio Escalada de San Martín, para el turno mañana 88% de adhesión, 35% a la tarde. En la Escuela José Manuel Estrada, el nivel inicial, 100% de adhesión, y el nivel primario 80% de adhesión. En tanto que la Escuela Pedro C. Molina, el 57% de adhesión para el turno mañana y el 30% a la tarde. En tanto que la Escuela Cap de Vila, en sus dos turnos, el nivel de acatamiento fue o es del 90%. Bueno, habrá que ver qué pasa con la reunión que tienen previsto para mañana. Los chicos vuelven a las clases normales mañana, miércoles, en toda la provincia de Córdoba, pero hay que estar atento a qué resoluciones tomen, si es que existe alguna nueva propuesta salarial por parte del gobierno provincial y qué resolución toman las asambleas del gremio. Vamos a una información institucional que tiene que ver con reemplazar la cena y con solucionar un tema de pensar en la cena para el próximo viernes 8 de marzo. Bomberos Voluntarios te está proponiendo un choribomber. Esto será el viernes 8 a partir de las 21:30. Comprar un choripán. El ingreso será por Avenida San Martín y de este modo solucionar la cena y colaborar con Bomberos Voluntarios de Almafuerte. Última pausa, venimos enseguida ya con todos los datos de servicios. El campo, su industria, las economías regionales y su valor agregado conforman uno de los sectores que más contribuye a la economía nacional. Contacto Agroindustrial, junto a sus noticias 4x4, te lo muestra en toda su amplitud. Seguinos, Contacto Agroindustrial. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. El
En los minutos finales vamos a ver cómo cotizan los cereales hoy, por lo menos en la apertura, en la ronda de negocios en la mañana de hoy. En Rosario, la soja lo hizo a 248 mil pesos la tonelada, el maíz 144 mil, sorgo 156 mil, trigo 170 mil 500 pesos. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos dos días? Se lo presentamos. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 25 grados, el cielo está despejado. La mínima de hoy fue de 14 grados. Para mañana miércoles aparecen algunas nubes en el cielo. Mínima 16, máxima 28. Muy parecido para el jueves. Mínima 18, máxima 30 grados con el cielo parcialmente nublado. Farmacias de turno en nuestra ciudad. A esta hora y hasta las 8 de la mañana de mañana miércoles está de turno en la Almafuerte Farmacia Alberdi, en Alberdi 313. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves de turno Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Punto final para estos 30 minutos de noticias. Nos encontramos mañana a las 13 horas en punto por la pantalla de Canal 2. Recuerden durante toda la semana seguir con la programación de nuestra pantalla. Gracias por la atención. Hasta mañana. Que se me reparece a dos de maníaco, no es paranoico, algo que me dice que no tenerte es un horror, siento que te extraño, tengo que tratar de no esperar lo inevitable más, te vas, te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Hoy no se hace, se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siendo un amarillo que se...